Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de matemáticas financieras que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. Esta es la sesión de recuperación número 2 y vamos a seguir hablando de anualidades generales. Y bueno, vámonos al pizarrón y trabajemos un rato. Ok. Entonces, estas son anualidades. Que se pagan, pagables más frecuentemente que ¿cómo se dice esto? La frecuencia del interés. Entonces vamos a empezar con el caso de la anualidad inmediata. Entonces vamos a suponer que tenemos M periodos de pago. Para un periodo de interés. Y en general tenemos n periodos del interés, ¿no? Vamos a llamarle I a la tasa de interés. Por periodo de estos, ¿no? Digamos periodo de conversión. Entonces, el valor presente de una anualidad que paga 1 sobre m al final. De cada emésimo parte del periodo, de cada uno de estos periodos, vamos a llamarle del n periodo, se va a denotar como AN, pero pensando que es una emésima de ese pago, ¿no? Entonces tenemos la anualidad pagada en M pedazos. Esto va a ser 1 sobre M por B
a la 1 sobre m más b a la 2 sobre m más b a la n menos 1 sobre m más b a la n. Y esto es lo mismo que 1 sobre m por b a la 1 sobre m menos b a la n menos 1 sobre m. Todo esto sobre 1 menos b a la 1 sobre m. Y esto es igual a 1 menos b a la n sobre m por 1 más i a la 1 sobre m menos 1. Y esto es igual a 1 menos bn sobre la tasa convertible. Pero pensando a m pedazos de pago, ¿no? Entonces el valor acumulado, esa es la tasa de la anualidad, y el valor acumulado de este tipo de anualidad es S, igual vamos a denotar la SNM, es como ANM por 1 más I a la N, y esto es igual a 1 más I a la N menos 1 sobre la tasa que corresponde a estar pagando m pedazos del periodo completo. Ok. Ahora, ¿cómo están relacionadas estas? Pues básicamente lo que vamos a tener es que AN a la M, ANM, perdón, es la tasa de interés sobre la convertible por AN, y SNM es lo mismo, ¿no? La tasa de interés sobre la convertible por SN, ¿no? Por la anualidad así completa, ¿no? Ok. Entonces, este término de aquí lo vamos a asociar un símbolo que va a ser S1M. Este es I sobre IM. Ok. Eso es para la anualidad inmediata. La anualidad de vida o de deuda ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces vamos a tener el símbolo A dos puntitos N M, y esto va a ser 1 menos BN sobre DM, ¿no? Que es prácticamente análoga al otro que hicimos. Y el valor acumulado va a ser ese doble puntito M en n periodos, que va a ser A doble puntito N M por 1 más I a la N, que no es otra cosa que 1 más I a la N menos 1 sobre D M. Y lo mismo, ¿cómo relacionamos esto con las ANs y las SNs
originales, pues A doble puntito N no es otra cosa, NM, ¿no? No es otra cosa que la tasa de interés sobre la de descuento, pero a M meses o a M periodos por la anualidad, ¿no? Y lo mismo la S doble puntito igual NM es la tasa de interés, la de descuento convertible por SM. Y lo mismo, vamos a llamarle al término I sobre DM, S doble puntito de 1. M, ¿no? Ok. Ahora, podemos escribir de otra forma estas expresiones, la SN doble puntito y la doble puntito, de la siguiente manera. Para la doble puntito N, vamos a tener 1 más I a la 1 sobre M por A MN, y esto va a ser igual a 1 más IM sobre M por I sobre IM por AN. Y esto finalmente lo vamos a reescribir como I sobre IM más I sobre M por AN. Análogamente, ese doble puntito N, perdón, NM, va a ser esta misma expresión por el valor, ¿sí? El monto. Okay. ¿Qué más? Para perpetuidades, podemos tener a m infinito, ¿no? Y esto no es más que 1 sobre im y a doble puntito. Infinito, pues es 1 sobre dm. Okay. Entonces vamos a ver un par de ejemplos y más o menos con eso tendríamos para terminar esta sesión. Y ya nada más nos faltaría hablar de qué pasa con las anualidades continuas, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es, vamos a hacer, se realizan pagos de 400 mensuales por 10 años. Entonces quisiéramos hallar expresiones para 1, el valor presente de los pagos
2 años antes del primero. Y dos, el valor acumulado a 3 años antes del último pago. Entonces, para la parte 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de los pagos de 400 a 10 años, pues vamos a tener 4,000, ¿no? Y como queremos el pago de 2 años, nos interesa el B2, y esto por la doble prima mensual a 10 años, ¿no? Y estos son 4,000 multiplicados por ¿quién? Por a 2 puntitos, 12, menos a 2 puntitos, 2, 12. Para la parte 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los 4,000 por S10, 12, ¿no? Y esto por la tasa de interés de 3 periodos antes. Entonces, estos son 4,000, S12 de 10 más 3 menos S3 de 12, ¿no? Ya, lo que salga de ahí. Un segundo ejemplo. Vamos a considerar uno de los que vimos la vez pasada. En este caso va a ser el ejemplo de este es un préstamo de 3,000 a pagarse trimestralmente, por 5 años. Con la tasa convertible semianual del 10%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que por cada semestre tenemos tasa del 5%. Por cada semestre. Y
Entonces lo que vamos a tener es que 2 por R por A2 de 10 a tasa del 0.05 deben ser 3,000. ¿No? Queremos ver cuáles son los montos de pago. Entonces el monto de pago debe ser de 1,500 sobre esta tasa de aquí. Perdón, la tasa de la anualidad, ¿no? Y vamos a escribir esta tasa de la anualidad en términos de una anualidad más sencilla y las tasas de interés convertible y la otra, ¿no? Entonces este es I sobre I semestral, digamos, por A10 0.05. Y eso es 1,500 sobre 1.0123 y demás por 7.72. Y esto es aproximadamente 191.89, que van a ser los montos de pago. Y que es exactamente lo que nos salió en el ejemplo original. Y vamos a hacer un tercer ejemplo de una vez. En este caso, queremos saber a qué tasa. Efectiva una serie de pagos de una unidad. Semestral hasta la eternidad, ¿no? Es igual a 10 el valor presente, ¿no? Entonces la idea es que el valor presente va a ser 1 más B a la 0.05, no, perdón, 0.5 más B a la 1.5 más B a la 2 más bla, y esto va a ser como 1 sobre 1 menos B a la 0.5. Y eso significa que 10 por 1 menos B a la 0.5 es igual a 1. O bien que esto, 1 menos B 0.5, es igual a 0.1, ¿no? Eso significa que B a la 0.5 menos 1 es igual a menos 0.1, o bien que B a la 0.5 es igual a 0.9, ¿no? Si solo si 1 más I a la 0.5 es igual a 1 sobre 0.9, y eso si solo si I es igual a 1 sobre 0.9 cuadrado menos 1, que es aproximadamente 0.2346.
que es como el 23.46%. Ok. Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí. La siguiente sesión vamos a continuar, pero ahora con anualidades continuas. Y yo creo que con eso terminamos la discusión de anualidades generales. Y bueno, por hoy parémosle aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.